Ante la polémica que se ha generado por la posible tala de un árbol que estaría poniendo en peligro a algunas familias que viven en el barrio Primero de Mayo, el secretario de Planeación invitó a una reunión en su oficina donde estarán presentes las personas que se han visto afectadas por esta situación y cada uno dará una solución razonable a esta problemática. Todo el respeto con este furor ambientalista que se ha generado en estos días por el tema del riesgo que está generando, ¿sí?, la ubicación del ficus higuerón, ¿sí?, mal llamado ceiba, en el área del Primero de Mayo. Queremos convocar desde la Secretaría de Planeación, ¿sí?, al personal técnico, ¿sí?, que sea parte de una ONG ambientalista, a nuestros ingenieros ambientales, a nuestros especialistas forestales, si hay, con el fin de dar soluciones, ¿sí?, lógicas, ¿sí?, que irradien dentro de un presupuesto de un municipio de esta categoría, y no pensemos que la mayor solución es comprar medio barrio por parte del municipio y decir como si fuera en un apagar y encender, lo reubico en tal lado. Explica el problema estructural por la que se están viendo afectadas las personas que allí viven. Aquí hay un problema estructural de fondo que pone en riesgo la integridad humana del ser humano, que está por encima, ¿sí?, en lo que nos compete como Comité Municipal de Riesgo, ¿sí?, a otras circunstancias. Hay problemas de raíz y hay problema de tallaje en ese higuerón. Entonces, la situación de riesgo está tanto por abajo como por arriba. Entonces, queremos citarlos mañana a las 10 de la mañana en las oficinas de planeación, con el fin de escuchar las ideas y también invitar a los afectados del barrio Primero de Mayo con el tema de las raíces, donde evidenciamos la fisuración y la fractura ya de las viviendas, con el fin de tener en cuenta las dos caras de la moneda y poder dar soluciones reales, ¿sí?, con el objetivo de preservar la integridad humana por encima de la situación, de cualquier otra situación, ¿sí?, y así llegar a una conclusión. Da a entender que prima la seguridad de las personas ante el peligro que representa este árbol. Aquí nosotros no estamos que porque se nos antoja, que porque es querer de nosotros hacer una tala de un árbol. No, nosotros hacemos el debido cumplimiento de ley. Quien tiene la autoridad en todo lo que se denomina medio ambiente es nuestra Corporación Autónoma de Santander, y siempre desde esta administración, por liderazgo de nuestro alcalde Alfonso Lineros, no hemos hecho una tala o una poda si no tiene permiso de la autoridad ambiental. Ante esta pasión suscita que se ha generado, pues con mucho gusto lo esperamos en la Secretaría de Planeación, y le recuerdo, las soluciones técnicas más lógicas y al alcance del presupuesto de un municipio es esta categoría. Aquí no podemos pensar en una reubicación del árbol, porque dentro de mi experiencia profesional lo he hecho, pero solamente levantar un árbol por encima de 500 kilos que tiene el higuerón en estos momentos, no habrá grúa que pueda entrar por las vías del socorro. Entonces, lo que quiero con mucho respeto es que podamos trabajar positivamente para buscar las soluciones más lógicas a esta situación que nos está presentando, y podemos asegurar la integridad humana, que es lo primordial en el Comité de Prevención del Riesgo Municipal, y también, lógico, andar de la mano del medio ambiente cuando la disponibilidad y la situación se ameriten.